Creo que, como se ha dicho acá repetidamente, este es un paso en la dirección correcta. Si bien no resuelve todos los problemas, avanza en la capacidad que pueden tener las regiones administrativas de planeación en estructurar proyectos, en planearlos, como decía el contralor, el subgerente de la Contraloría Nacional. Se pueden dejar las capacidades en los territorios, en las regiones administrativas de planeación, y podemos darle mayor autonomía a los territorios que conocen la realidad y no desde Bogotá personas que en ocasiones ni conocen el territorio tomando decisiones sobre la vida y la felicidad de la gente.